El mediodía del 5 de junio quedará marcado para siempre en la vida del agente ministerial Lorenzo Félix Carlos y su familia, así como el de su acompañante José Luis González Valenzuela. Y es que ambos se enfrentan ahora la posibilidad de pasar el resto de sus vidas en la cárcel, debido a que fueron sorprendidos por agentes federales cuando intentaban cobrar una extorsión a un comerciante. Además de ese cargo, un juez de garantía que recibió su caso fue enterado por el agente del Ministerio Público, que se les acusa también de secuestro exprés. Los elementos federales que los capturaron vieron cómo subieron a la fuerza a la unidad al vendedor del mercado ubicado en el fraccionamiento Parajes de Oriente. Y ambos se habían acercado a ese lugar, definitivamente armados, como lo narraron los captores, y mediando la violencia y la intimidación que estos artefactos bélicos generan, le exigen al propietario de los discos pirata la entrega de 4,000 pesos. El agente ministerial Félix Carlos y González Valenzuela, al no recibir la cantidad requerida, le advirtieron a su víctima que entonces tendría que pagar 9,000 pesos en el área de detenciones de la fiscalía. Al ver que la postura del vendedor de artículos pirata no cambiaba, optaron por subirlo a la unidad oficial, pero no contaban que en ese momento una unidad de agentes federales llegaban para prenderlos a ambos y rescatar a la víctima. Tras conocer los detalles sobre la captura de los dos imputados, el juez de garantía que conoció del caso dio su resolución al respecto. Los que fueron detenidos inmediatamente después y que hacen el señalamiento de la víctima es que calificamos y ratificamos de la detención efectuada por los agentes de la Policía Federal en contra de los...